Libera convoca noves mobilitzacions pel tancament definitiu de les dues parades de venda d'animals a la Rambla de Barcelona, que continuen obertes malgrat la prohibició de 2010. Sí, efectivamente, acabamos de tener una reunión para socializar la plataforma Ramblas Éticas, la campaña Ramblas Éticas. Desde hace años que venimos luchando con esta campaña, hemos conseguido que 9 de los 11 puestos de las Ramblas reconviertas se cerraran. Es la cuarta reunión, efectivamente, que hemos hecho al respecto. Esperamos poder hacer incluso algunas más. Se han apuntado muchísimos activistas. Creemos que vamos a tener mucha gente en la calle para poder ponerle un fin definitivo a esta campaña, ¿no? La campaña tuvo muchos avances significativos, de más está decirlo, y creemos que hay buena voluntad por parte de la administración. L'any 2010, després de 2 anys i mig d'investigació i campanya, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar el tancament i reconversió de les parades de venda d'animals a les Rambles. 9 de les 11 parades van tancar o es van reconvertir, quedant dues d'elles obertes per errades comeses en el disseny arquitectònic. L'Ajuntament de Barcelona va assegurar que resoldria el problema durant l'any 2012. A dia d'avui encara permet l'activitat i es continua comerciant amb animals a les dues parades. Creo que con estos últimos dos puestos se han dormido muchísimo. No nos olvidemos, los animales siguen muriendo todavía en la Rambla. Así como encontramos 150 animales muertos en 20 días, sabemos que estos años que estos dos puestos han seguido abiertos, los animales seguirán muriendo. Por lo cual no lo vamos a permitir, somos organizaciones defensoras de los animales, tenemos la ley de nuestro lado y ahora además tenemos una nueva cantidad de activistas que los vamos a utilizar justamente para esto. La investigació realitzada per la campanya Rambles Ètiques va trobar en 21 dies més de 150 cadàvers d'animals en els cubells de la brossa de les parades i 4 individus encara vius. Libera anuncia un seguit de protestes continuades i constants davant de les parades de les Rambles que encara comercien amb animals durant tot el mes d'abril per informar sobre la situació a locals i turistes, mostrant imatges i vídeos de la recerca dels cadàvers i dels animals supervivents. Vamos a hacer un activismo social fuerte, vamos a salir a la calle a tratar de explicar a la gente que va a comprar a esos puestos que no debe comprar.